Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección serie de terror. Bueno, ya sabéis, soy Óscar Oliva y tenemos esta sección en el canal en la que nos dedicamos a jugar juegos de este género, juegos de misterio, grandes survival horror. Y aquí estamos con Resident Evil Code Veronica, ya sabéis, salió una versión XX para PlayStation 2, esa es la versión que estamos jugando ahora mismo. Bueno, nos quedamos aquí a punto de activar el timón ese, en esa especie de submarino. No lo hice finalmente porque no quería que el vídeo se me fuese de hora, así que me venía incluso bien venir a dejar objetos. Así que eso fue lo que hice, volver hasta aquí, dejar objetos y bueno, pues toca volver al submarino, a adentrarnos a ver dónde nos lleva. Bueno, Resident Evil, Code Veronica, gran juego, gran Resident Evil. Quizás no sea mi favorito, bueno, ya creo que lo he comentado varias veces que mi favorito es, juego favorito es el primer Resident, el de la mansión, el remake, no la versión original, el remake me gustó mucho más que incluso el original. Y no sé, Resident Evil 3 Nemesis también me gusta mucho, y bueno, y Resident Evil 2. En realidad me gusta, a ver, en realidad gustarme me gustan todos, pero yo creo que mis favoritos, por una razón o por otra, son el remake y Resident Evil 3 Nemesis. Que por cierto, ambos, junto a Resident Evil 2, están subidos en el canal, ¿eh? Pues si queréis pasaros por la sección mis listas de reproducción, ahí los veréis todos bien organizados, bien colocaditos, subidos ya desde hace ya tiempo, hace ya meses, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a probar. ¿Un submarino? ¿Esto qué es? ¿Una caja de zapatos? Hay una mochila lateral. ¿Puedes llevar más objetos si tienes esto? Ah, pues genial. Pues claro que sí. Efectivamente, podemos llevar hasta 10 objetos ahora. Antes estábamos limitados a 8, ahora a 10. Por cierto, esto lo recargamos. Muy bien, pues eso está muy bien. Voy a llevar más objetos. A ver qué hay aquí. Hay una palanca. Mover la palanca, vale. Algo hemos hecho, no sé si bueno, subir no creo. Habremos descendido, imagino. Venga, sube por la escalera. El submarino nos ha metido en algún tipo de instalación que estaba bajo el agua, justo debajo del palacio o algo así. Pues sí, eso parece. A ver, desde aquí no sé si se verá. Ahí está el submarino. Perfecto. Parece que por aquí no hay nada a destacar. Una puerta. Y oigo zombies. Oigo, pero no los veo. Ahora. Me va a coger. Claro, si es que lo he hecho fatal. Abajo. Date la vuelta, Claire. Eso es. Bueno, ese se ha levantado ya dos veces, colega, ¿eh? A ver, Claire, que te trincan otra vez. Eso es. Vente para acá. Vale, creo que han caído los dos que había. No. Repartiendo balas a diestro y siniestro. Vale. Mejor ahora, sí. Lo he despejado. Estos que llevan esa especie de uniforme militar duran bastante más, ¿eh? Bueno, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Mira, ahí veo cinta de tinta para guardar la partida. Perfecto, me la llevo. A ver. Ahí no hace nada. Nada. Aquí hay maletas y objetos parecidos. Vale, sí, pero nada, ¿no? Aquí no hay documentos ni nada. Aeropuerto. Tenemos dos puertas para salir. Venga, pues vamos por esta misma. Está grande, parece un cierre metálico. (Risa)
Vale, estoy viendo ya los murciélagos de fondo. Vamos a equiparnos el mechero. Que con el mechero ya sabéis que no se acerca. Vale, este es el aeropuerto del que hablaba Steve, que había visto un avión o no sé qué dijo. Pues puede ser. Vamos por aquí a ver. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Una verja. Es un panel de control para la persiana. En las marcas que hay sobre la cerradura pone K402. Vale, no hay nada más, ¿no? Ahí no me detecta nada. Ahí abajo está brillando algo. Algo interesante. Allí hay un panel, pero está esto en medio y no puedo alcanzarlo. Así que la carga lo bloquea por completo. Bueno, pues venga. Esto parece ser una especie de elevador, ¿no? ¿Tiene un botón? Sí. A ver, aquí hay algo escrito en la pizarra. No detecta nada. Hay un ordenador. ¿Y esto qué es? Hay una palanca. Mueve la palanca. Ah, amigo, vale, ya me acuerdo cómo era esto. La grúa, sí. Había que quitar el bloque ese con la grúa. Fijaos en la sombra de la grúa. Yo creo que ahí vale, ¿no? Ahora aquí a la izquierda. Hay que dejarlo bien colocado, justo en su punto. Ahí lo coges. ¡Ay! Por un pelín. Le tiene que haber dado un pelín más a la izquierda. Vale. Pues venga, repetimos la operación. ¿Qué ha hecho? No lo ha cogido, macho. Vale, debe ser porque me había pasado mejor un poco. Hay que centrarlo justo, justo, ¿eh? Ahí. Ahora. Había que dejarlo justo en su punto, ¿eh? Si no. Aquí hay notas, pero no detecta nada. Claire, ese ordenador, Claire. A ver. Nada, está apagado, no hay nada más. Aquí hay una puerta. Pues venga, entremos. Otra vez. Un panel de control para el puente de hierro levadizo. Le falta la palanca de control. Vale. Pues aquí no puedo hacer nada porque me falta la palanca. Así que media vuelta. Bueno, pues venga. Vale, se supone. Eso es. Ya puedo acceder, ¿no? Bien. Un panel de control para el elevador de carga. Se puede ver una señal de advertencia. Puede que el elevador no funcione si el nivel de energía es bajo. ¿Mover la palanca? Sí. Correr, chicos, toca correr. Vámonos para acá y de aquí mucho más fácil abatirlos. Voy a poner la ballesta. Ya está la cámara que no me deja ver los enemigos. A ver si asoma alguno el pico. Mira qué cabrones que son, que no avanzan de plano. Para... ahí. Una. Thank you.
ya. Oye, ¿cómo me bebo la flecha de ballesta? Mejor reparamos con la pistola que nomás tengo bastante bonito. Vale, estos han caído, ¿no? Hay uno que se va arrastrando por el suelo, con menos. Vale, sí. Vale, queda este. ¿Ya? No, ese se levanta, ese se levanta. Ahora. Mira, se le ha caído hasta la gorra. Zombie. A ver, ¿qué es esto? Flecha de ballesta. Tarjeta de peligro biológico. Muy bien. Vale, ya está, ¿no? El aparato no está funcionando. Vale, pues yo creo que aquí poco más puedo hacer, ¿eh? Vámonos. A ver esa tarjeta que hemos cogido. Una tarjeta llave de plata reluciente. Puedes usarla en la instalación de entrenamiento militar. Muy bien. Pues ya sabemos para qué sirve. Vamos a recargar armas. Eso es. Vámonos aquí. Me queda otra puerta por ver, que está justo al otro lado. Aquí me vuelvo a poner el mechero y así me evito los pesados murciélagos. Estos cuadros no dirán nada, ¿no? A ver. No, no me dice nada. Y ahí tampoco. Y aquí tampoco. Pues venga, la puerta. Vale, murciélagos, ¿no? Sí. Pero no me podéis hacer nada porque tengo un mechero. Condenaos. Posiblemente un sistema de control del aeropuerto. A ver, este aparato suministra energía al elevador de embarque. Pulsa el interruptor. Este es el elevador de embarque, ¿no? Parece un panel de control para el elevador. No funcionará. Le falta algo. Claro, le falta tres medallones de forma hexagonal, y de hecho creo que solo tenemos uno de ellos. Bueno, pues ya sabéis por dónde, por aquí es por donde decía Steve que podíamos escapar de la isla usando el avión, pero claro, nos faltan tres medallones y solo hemos conseguido uno, que es el que se conseguía en la residencia, bueno, en la residencia no, en el palacio ese. Eso que, aquí lo llaman palacio, pero no deja de ser una residencia de algún tipo. Bueno, pues en el palacio, a la puerta del palacio, que había uno con un punto de color verde, me acuerdo, está en el baúl. Vale, o sea que tenemos que movernos por todas las instalaciones para buscar los dos emblemas restantes, ¿vale? Tenemos uno que ponía submarino o algo así. Vale, pues tenemos que volver a las instalaciones de entrenamiento militar, por lo que veo. Esa tarjeta que hemos conseguido, la tarjeta ponía que era de color plata,
Si ha especificado con el color, yo imagino que será porque hay más tarjetas de colores. Vale. Para ir a las instalaciones de entrenamiento, por aquí. Y aquí en el desvío me voy a la derecha. A ver, no me cojas en un bajo. Joder. ¡Adiós! El zombie ha salido disparado por la... por la barandilla. La virgen. No lo había visto nunca eso. Nunca, nunca. Genial, tío. Buenísimo. Hay uno aquí. Mira, este... me voy a complicar la vida. Bueno, te mueres. Vale. Qué bueno lo del zombie de la barandilla, tío. No sé si habrá sido algún tipo de bug o de glitch, pero yo no lo había visto nunca, ¿eh? Eso de lanzar al zombie por la barandilla. Tocado, ¿eh? Sobra decir que no me voy a enfrentar al gusano este gigante con una pistola. Cuando consigamos algún arma más potente le damos caña. Mira, aquí hay un lector de tarjetas. A lo mejor la tarjeta esa, un lector de tarjeta de color plateado. Nuestra tarjeta es plateada. La ventilación de la sala de biología no ha terminado. La cerradura se podrá abrir cuando haya terminado la ventilación. Vale, o sea que de momento ahí tengo cerrado el paso. Vale. Me voy a llevar la hierba roja esta, que no se me olvide. ¿Cómo voy de vida? Cuidado, estoy todavía. Estoy en rojo ya. Hay que echársela. Vale. Vale, pero esta de aquí a lo mejor sí puedo abrirla. A ver, lector de tarjeta de color plateado. Está cerrado electrónicamente. ¿Usar la tarjeta de peligro biológico? Sí. Vale. ¡Vaya! No me digas que me ha cerrado. Mierda. Condenado este con el francotirador aquí pegándome tiros. Sube. Se ha largado corriendo. Vale. Tengo una puerta que solo se abre en un sentido. Esta de aquí me dice. Por el otro lado. Vale. Ahí tallado un relieve, parece muy antiguo. Hay un hueco en la placa añil. Vale, en la zona de la prisión, donde la guillotina, había otro hueco de estos también. Vale. Bueno, sigamos. Por aquí se fue Alfred. A ver, ahí hay un lector de tarjetas. Vale. Se supone que si se cierra, podré abrirlo. Tengo la tarjeta. Esto es una máquina de refrescos, ¿no? No me dice nada. Munición para la pistola. Bien. Siempre vienen bien. Y dos puertas. Pues esta misma, venga. Vale, una habitación para guardar. Genial. Y una planta verde. Más genial todavía. Vale. En la planta verde. Sí, vale, hierba verde. Muy bien. ¿Qué es lo que está brillando ahí? A ver. Coger hemostático. Sí. Ah,
esta es la medicina que le hace falta al guardia de la celda. Medicina que se usa para frenar la hemorragia. Se debe usar en alguien que esté herido, lógicamente. Vale. Pues esto lo mezclo con esto. Ya tengo 8. Y esto aquí, al lado de la prueba marina. Este es el medallón que os he dicho antes. Vale. Me voy a ir así y voy gastando porque tengo un montón de flechas de... De ballesta. Venga, vale, así con 4 huecos libres. Vale, no voy a guardar de momento. Aquí parece que no hay nada más para coger, ¿no? La pizarra. Sí, ahí hay una hierba verde. Pues mira, la hierba verde la voy a dejar en el baúl. Para mezclarla con alguna roja que encontremos por ahí. Perfecto. La ropa de trabajo está colgada aquí. Debían pasar las horas libres aquí. Sí, es como una sala de descanso. Venga, vale, fuera. Vale, la medicina hemostática para dársela aquí al colega. Aquí tenemos otra puerta. Welcome, Claire. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Vale, pues se jodió lo que se daba. Ahora ya no puedo volver atrás. Pues... Espérate, que ahí hay otra de munición de pistola. Que el otro ángulo de la cámara no me dejaba verlo. Pero ahora sí puedo. Vale. ¿Puedo pasar por esta puerta? Sí. O sea, que solo tengo este camino. Ahora mismo me obliga a ir por aquí. No sé muy bien dónde estoy, pero está muy oscuro. Eso sí que lo sé. ¿Y esto qué demonios es? Hay 2 metralletas. No están cargadas. ¿Coge las metralletas? ¡Hombre! Ahí la voy a dejar. Ahí la dejo, si te parece. Hay munición para las metralletas. Claro, eso es un cargador que está ahí abajo. Vale, vale. Todo claro, ¿eh? Todo claro. Genial, 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 genial. Bueno, ¿y este qué? ¿Se estira como el de los 4 fantásticos o qué? Vale, pues vamos a jugar a un juego con él. Como con la pistola no le voy a matar, me voy a poner las flechas explosivas. A ver qué tal. Las voy a combinar con la ballesta. Y voy a quitar la ballesta. Venga, vamos a jugar a subir y bajar las escaleras. A ver qué te parece. ¿Le he dado? ¡Mierda, mierda! ¡Que me coge de la cabeza el condenado! ¡Fuera! ¡Joder! Eso de la cabeza es... Vale. Creo que con 3 flechazos bien dados caen estos bichos. Pero yo he gastado 4 porque... Bueno, he gastado 6. ¡Qué leche! Es que he fallado un par de tiros, ¿eh? Hay que asegurarse muy bien, ¿eh? Los disparos. Pero fíjate, a pesar de que me ha hecho bastantes cosas el tío... Me ha cogido varias veces y tal. No me ha quitado demasiada vida, ¿no? Estoy en cuidado todavía. Bueno, vamos a dejar las flechas explosivas de momento. Las voy a guardar para esos bichos, que vienen muy bien, combinar. Y me voy a equipar la pistola. Vale, a ver. Se había caído el cargador de las ametralladoras. La puerta se ha abierto. Mira, está muy oscuro. Voy a utilizar el mechero mejor. Así se ve un poco mejor. Pues tampoco te creas, ¿eh?
El cargador había caído encima de... ¿De dónde había caído? Es que no es aquí, es aquí al lado. That felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here. Take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay! This thing is too cool! Yes! Now this is my kind of weapon! All right! Huh? Hey! This thing's empty! You cheated me! Up there. Plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! Bueno, pues ahora estamos en una fase en la que vamos a tomar el control de Steve. Eso es. Con las ametralladoras, que son una pasada. Los zombies no tienen nada que ver. Vale, perfecto. ¿Cuánta munición tengo? Vale, un porcentaje, 90. Oye, ¿tiene Steve aquí? ¿Qué es esto? ¿Una fotografía? Comprobar. Es una foto de Steve y sus padres. ¿Tiene alguna dedicatoria o algo? No. Curioso. No, se había quedado arrodillado, pero no ha caído del todo. Vamos, sinvergüenza. Vale, ¿qué es eso? ¿Un lector de tarjetas? Un lector de tarjetas de color añil. Vale, está cerrado electrónicamente. No tengo esa tarjeta. Esto es... No se puede usar con una metralleta. Ah, munición para lanzar granadas. A ver esta puerta. Como caen, con la ametralladora, estupendo. A ver. Bueno, aquí se levanta todo el mundo, ¿o qué? Muévete, Steve, que te coge. Eso es, buena porra. Bien. Aquí ahora. Bueno, ¿qué pasa?
Las ametralladoras estas no los tumban bien, ¿eh? Vamos, hombre. Ahora. Aquí hay cositas para coger. Mira, munición para la pistola, pero no me voy a dejar cogerla, claro. No se pueden usar. Hay piezas de pistola sobre la mesa de trabajo. No se pueden usar con la metralleta. Vaya. Y eso verde que hay ahí, productos químicos para el mantenimiento de armas. Vale, tampoco. Bueno, imagino que aquí tendremos que venir con Claire. Mira, y ahí parece munición de lanzagranadas, ¿no? Cerrado con cerradura normal. Vale. Bueno, pues zona despejada. Sigamos. Por aquí. He hecho, he disparado algo que ha explotado, pero me ha venido bien porque ha pillado a los zombies. Quietecitos, quietecitos, no quiero tonterías. Vale, esto que es un aparato de ventilación, parece que se ha usado durante mucho tiempo, y hay una verja y otro lector de tarjetas de color añil. Por aquí no puedo hacer nada más, sigamos. Cara misteriosa. Hay balas de pistola en la boca. Vale. Pues eso para cuando volvamos con Claire. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. ¿Dónde demonios estoy? Pues estoy en el centro militar, pero el segundo piso. Claro, el primero que habíamos explorado. Se supone que aquí hay una puerta. A ver dónde va esto. Por aquí ha venido Steve. Mira, ¡vaya! Claire, are you okay? Steve, behind you. No. Wrong, Steve! Shoot him! Wait! I can't! No! Steve!
Steve. Father. 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 Dad, used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. Bueno, pues ya tenemos el control de Claire después de esta escena. Debería dejarlo solo por ahora. Vale. Vamos a ver, estamos ahí. Bueno, vamos a mirar por aquí por si hubiera munición de pistola o algo. Mira, estoy viendo, de hecho, aquí arriba he visto munición de pistola. Eso es. Con esto nos situamos en 58 balas y 4 en el cargador, me parece que debo. No, 58 y 15. Vale, 4 son las flechas. La Luger de oro. Vamos a comprobarla. La empuñadura está bien decorada. Usa balas 30 Luger. Sé que es una tontería, pero voy a intentar recargarlas con esto. A ver qué pasa. No. Me dice que no, que no. Vale. Pues parece que aquí no hay nada más. Esto que es un ascensor. Le han quitado la batería. Vale, pero en teoría se podría utilizar. Esa puerta está cerrada. Solo, parece que solo tenemos una puerta, entonces. Bueno, dos. Mira, de aquí salimos ahí. Tenemos elevador y una habitación al fondo. Mira, vamos a entrar, a ver. Has abierto la puerta. O sea, que esta puerta ya podemos entrar y salir. Genial. Vale, tenemos zombies. Ese ya no se mete. Hacemos una recarga. Tira para atrás. Vale. Aquí tenemos el ascensor. Estoy en el piso 1. Vale. A ver esta puerta, ¿dónde nos lleva? Vale. Cinta para guardar. Me estoy quedando sin espacio. Caminamos. Bien. A ver qué es esto. Parece que es una foto de esta habitación. Vale, y aparece una especie de maqueta o algo así. Y dos cuadros. Un azul y uno con fondo azul y otro con fondo rojo. Vale, pero falta uno de ellos, si os fijáis. Y aquí hay un emblema. Placa del águila. Vale, esto había que ponerlo en donde el puesto donde nos disparó Alfred. ¿Os acordáis? Emblema de la familia Ashford. Una águila sujeta una alabarda de oro. La parte de Neil parece estar hecha de una aleación especial.
Muy bien, voy lleno de objetos. El cuadro del amigo, ¿este parece un pirata o qué es? Parece que es el retrato de un hombre. Bueno, aquí seguramente hay que poner el cuadro que nos falte. Vale, pues continuemos. Vamos por aquí, mi madre. Estamos en el primero, vamos a ir al segundo. Tenemos también las Luger, podemos ponerlas en esa habitación de guardado donde está el palacio y nos abrirá otra zona seguramente. Por aquí no puedo hacer nada. Vuelvo a salir aquí. No, aquí no puedo hacer nada porque ahí vuelvo a salir a la habitación donde está Steve. Así que hay que irse al bajo. Y dijo que había munición. Bala de pistola. Vale, aquí lo que pasa es que voy a volver a salir. Esto está bloqueado. A una habitación que está bloqueada, pero puedo llevarme los objetos, la munición de las enfermeras y demás. Pero ¿qué pasa? Pues que no tengo espacio, o sea que no puedo hacer nada aquí. Increíble. Tengo que volverme sí o sí donde estaba Steve. Porque no tengo el inventario lleno. Tengo que ir a un baúl urgente. Pues aquí salimos de nuevo a la habitación de Steve. Vamos a llamar la habitación del padre de Steve para diferenciarla. Y coger la otra puerta. Esta, ahí está Steve todavía, su rollo. Dejémosle tranquilo. Vamos a abrir. Necesito sí o sí una habitación para dejar objetos. Genial, perros. Pues de momento os voy a esquivar, si no os importa. Eso es. He visto que había flechas también. Vale, nuestro amigo el gusano viene ahora también, ¿no? Ahí te queda, chaval. Vamos a ir hacia el palacio. Que aquí fue por donde tiramos al zombie por las barandillas. Bueno, bueno, bueno. Están nuestros amigos aquí también. Lástima. Lo bueno es que son fáciles de esquivar, más o menos. Venga, entremos. Y voy a subir a la habitación de guardado porque tengo que dejar cosas en el baúl porque voy hasta arriba. Hasta arriba. Bueno, aquí tenemos zombies también. Hacemos una porrilla a este. ¡Ahí va! Que hay aquí otro. Mierda. Pues tú no lo vas a contar más. Aquí, sí, mira, bueno, sube la escalera al condenado. Yo pensé que no subía en la escalera. Esto, tengo que limpiar esta zona porque por aquí voy a venir constantemente.
Sí, le veo, sí. 2, 3, 4, 5. Sube. Con los pelos no me han enganchado. Ahora, rápido. No. No recargues, Claire, coño. Hay más abajo, ¿eh? ¿Ya? Bueno, los de la parte de arriba por lo menos están liquidados. ¿Cómo voy? Cuidado. Aguantas todavía. Tengo una cura de todas formas. Bueno, amigo, pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. Un poco triste la historia de Steve y su familia. Lo vamos a dejar aquí. Le voy a organizar un pelín el inventario y voy a hacer un guardado. La Luger que le eche. La Luger la voy a dejar ya puestas, ¿vale? Si nos importa. Dejamos puestas y se acabó la historia. Nos la quitamos de plumazo. No, equiparlo. Usar. Se abre con la cerradura. Muy bien. Vale. A ver. Esto de momento no lo voy a necesitar. Así que. Me llevaré ese de ahí, sí. Y voy a dejar las explosivas. De momento las voy a dejar aquí. Y la ballesta también. Voy a tirar con las pistolas estas. Así las gasto. ¿Vale? Pues así como estamos. Bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, estamos jugando la versión X de PlayStation 2. Un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaos.